El pueblo de Dios en la tierra de Egipto esperaba el cumplimiento de una promesa que Dios le dio a Abraham y le dio a Isaac y Jacob, que Dios los iba a sacar desde Egipto y los iba a llevar a una tierra, a la tierra de Canaán, que es la tierra donde estuvo como forastero, estuvieron los patriarcas. Y el Señor a todos les prometió que esa tierra era para su descendencia. Y llevaban 430 años y vino en medio de ellos uno llamado Moisés. Y vino al pueblo diciendo que Dios se le había aparecido en el camino y lo había enviado con la misión de sacar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, de la tierra de Egipto y llevarlo a la tierra de Canaán. ¿Por qué habría de creerle el pueblo a este anciano? Hubieran podido pensar: el anciano ya está con demencia senil, está loco, está oyendo voces. Pero sobre él estaba el Espíritu de Dios. Dios lo había ungido para esa misión. Así que él les mostró las señales que representan la unción del Espíritu Santo, y los ancianos de Israel cayeron de rodillas y adoraron a Dios, porque se acordó del pueblo y venía el tiempo de su liberación. Pero tengo que decirle a ustedes que la única señal para que un líder fuera escuchado por el pueblo no es que fuera un gran orador, ni fuera un líder militar o fuerte guerrero, porque el Señor lo dejó claro por boca del profeta Zacarías: no es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que los primeros jueces, desde Otoniel, el pueblo lo siguió y se sometió a ellos, no por su autoridad militar, sino porque el Espíritu de Dios, el Ruah de Dios, estaba sobre ellos. Aleluya. Jesús, movido por el Espíritu, llevado por el Espíritu, predicando por el Espíritu, aún para sanar dependía de él, estaba rendido. Dice: y el poder de Dios estaba sobre Jesús para sanidad, dice en Lucas capítulo 5. El mismo apóstol Pedro dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aleluya. Ahora, no solo en las sanidades, en las liberaciones. En Mateo dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Él sanó por el Espíritu Santo, echó fuera los demonios por el Espíritu Santo, predicó el año agradable del Señor por el Espíritu Santo, se gozó en el Espíritu. Y en su muerte, dice Hebreos, que él fue llevado a la cruz mediante el Espíritu Santo. Y en Romanos dice: y él resucitó de los muertos por el Espíritu Santo. Aleluya. 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 Y aparece resucitado. Aleluya. El Cristo. Aleluya. Y aparece resucitado en medio de ellos y les dice, cuando lo ven a ellos en medio de ellos y les muestra las manos y el costado, entonces les dice: paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y él dijo: recibid el Espíritu Santo. En
Aleluya, aleluya. Enfusado, enfusado, ese sopló. Solo aparece esa única vez en todo el Nuevo Testamento. Y solo en la Septuaginta, que es la traducción de la Biblia hebrea al griego, vuelve a aparecer el enfusado en Génesis 2:7, cuando Dios crea al hombre y sopla y le da vida. Y en Ezequiel 37, cuando sopla sobre los huesos secos, enfusado, no aparece más. Y Jesús dice: dice enfusado, sopló sobre ellos y le dijo: recibí del Espíritu Santo, recibí del Espíritu Santo. El que era, el que recibió el Espíritu, es sobre quien reposó el Espíritu, es el que da el Espíritu. Eso es lo que dice Juan 1:33. El que veas que permanece sobre el Espíritu, él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Él bautiza con Espíritu Santo y fuego. Ahora déjenme y les digo: si el Hijo de Dios necesitó al Espíritu Santo para hacer su ministerio en la tierra, ¿cómo no vamos nosotros a necesitar el Espíritu Santo para ejercer el ministerio?